Hola, hola chicas, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidas a mi canal, mi nombre es Roxy Bisot. Hoy estoy, bueno, todos los días estoy feliz, pero hoy estoy un poquito más feliz porque ya somos más de 200 suscriptores en una semana y media que abrí mi canal, así que estoy muy contenta, gracias por su apoyo. Yo sé que esto es pasito a pasito y bueno, le estoy poniendo toda la onda del mundo para que se entretengan con mis videos. Y en el video de hoy les quiero hablar un poquito de cómo yo coloco mis pestañas postizas. Ya que es un tema como complicado cuando le preguntas a una persona, ay, ¿por qué no te colocas pestañas postizas? No, es horrible, es lo peor, yo no sé colocar pestañas postizas, se me dañan las sombras. Así que hoy les estaré mostrando mis técnicas para colocarme las pestañas postizas. Al tener las pestañas postizas, para retirarlas, porque he visto que a veces hay personas que las jalan de la punta hacia abajo y ya ahí empiezan a extraer pelitos y ya ahí empieza a dañarse la pestaña. Yo agarro con la ñimita del dedo en el medio de la pestaña y jalo hacia abajo. ¿Ves? Que se desprende súper fácil. El siguiente paso es medirla, ya que ya viene en una medida más o menos larga para ojos grandes. Hay personas que no tienen necesidad de cortarla porque les queda justito en el ojo. Entonces, a los que tienen ojito pequeño, les recomiendo medírsela igual a todas. Medimos. A mí me gusta colocar la pestaña desde donde comienzan los pelitos, donde comienzan mis pestañas naturales. Y mido hacia atrás. Ahí vemos que me queda un buen pedacito que sobresale de mi ojo. Entonces, ahí vamos a cortar. Vamos cortando con una tijerita chiquita lo que sobra de la pestaña. ¿Sí ven? Sobre un pedacito. También es bueno darle esta formita en U a las pestañas, porque a veces puede ser que sean muy rectas o estén muy tiesas. Entonces hacemos este movimiento. Una U, para que se arquee un poquito. Antes de colocar las pestañas, yo les recomiendo que se ricen sus pestañas naturales para que sea así más fácil de colocar y después no se vea la diferencia entre sus pestañas y la pestaña falsa, porque a veces nuestra pestaña es un poquito hacia abajo, no es tan arqueada como las postizas y se ve la diferencia. Entonces, por eso les recomiendo arquear la pestaña. Y coloco un poco de rímel en mis pestañas naturales. Vamos a necesitar nuestro pegamento y una pinzita para cejas. El pegamento que utilizo es este de Eye Waterproof. Disculpen, mi inglés es malísimo, lo sé. Una cosita, yo siempre me acostumbré a usar el pegamento negro, siempre, no sé, siempre me dicen como que no, y si se mancha, y bueno, me acostumbré y como que ya más o menos sé la técnica, pero a las que son principiantes les recomiendo usar el blanco, que es como transparente, que cuando se seca queda transparentoso, como para que no se les vaya a manchar la sombra cuando se estén colocando las pestañas. Entonces les recomiendo ese en vez del negro. Ya cuando sean más pro con el pegamento, pueden usar el negro, que es buenísimo. El negro también lo pueden utilizar cuando tienen delineado, porque no se les va a manchar ni nada, pero cuando no tengan delineado y solamente tengan sombra, utilicen el blanco. Tomo la pestaña con la pinza en el medio, si ahí lo pueden ver, y le voy a aplicar el pegamento, ya que este pegamento tiene una boquita. Miren la boquita. Y poquitito, con una gotita lo vamos regando en todo el bordecito de la pestaña. No necesitan tanto pegamento, con un poquito es suficiente. Ya tenemos nuestro bordecito con pegamento, esperamos unos 30 segunditos. La técnica de la pega de las pestañas es esperar unos 30 segunditos para que no esté tan mojado el pegamento cuando lo vayamos a colocar, sino más o menos ya entre seco y húmedo para que se fije mejor. Ya que tomé mi pestaña en el centro,
y esperé los 30 segunditos, voy a fijarlo primero en el medio, en todo el centro del ojo. Acá. Y luego las esquinitas. Una esquinita y la esquinita interna del ojo. Y vamos a empujarlo un poquito hacia adentro. Para probar de que estén bien pegaditas. Ya cuando estén bien sequitas, utilizamos de nuevo nuestro rímel, lo limpiamos lo más que podamos y solamente pasamos despacito como para que se unan nuestras pestañas con las postizas. Ahora voy a colocar mi otra pestañita. Y ahora aplicamos en las pestañas inferiores. Esto fue todo el video, chicas. Espero que les haya gustado. La verdad no tiene mucha ciencia, no se compliquen. Practiquen, ténganle paciencia a la pestaña, al pegamento, respiren y colóquenlas. Y si les gustó el video, las invito a que le den like, que lo compartan y no se olviden de suscribirse. ¡Mua! Nos vemos en la próxima. Chau, chau.